Bueno amigos, bienvenidos barras un día más de nuevo a este nuestro canal. Y estamos por aquí nuevamente en PvP Elite. PvP Elite que llevo sin tocar 50 años, como podéis comprobar por esas estadísticas de victorias impresionantes, por estar en maestro, ¿no? Increíble. He jugado muchísimo PvP Elite en las últimas semanas, como podéis hacer una idea. Pero bueno, el día de hoy vengo a traeros una compo interesante. No es una compo meta, ni mucho menos. Si quisiésemos que lo fuese, llevaríamos a Tyr, pero, spoiler, no tengo a Tyr, así que no va a ser posible. Pero bueno, mi idea aquí es probar un equipo de desconocidos previo a la salida de Ela, ¿vale? Que Ela es el personaje Fest de Ragnarok, el que va a venir en la próxima actualización. Así que eso, me ha venido esa idea, porque además le saqué la reliquia a Freyr hace poco, hace un par de días, tal. Le hice la reliquia y bueno, dije, oye, vamos a darle un try al equipo desconocido en la actualidad antes de que venga ese bufo que tienen que recibir. Lo dicho, no es el equipo de desconocido óptimo, no está Tyr, pero es que no tengo a Tyr, ¿vale? Nuevamente. A ver si llegamos a sacarlo el martes. No creo, la verdad, pues no tengo suerte, ya lo sabéis, pero bueno. De sueño vive el hombre. En fin, gente, vamos a dejarnos de cháchara, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a probar a estos cuatro. Por cierto amigos, antes de comenzar, recordad que podéis apoyar al contenido suscribiéndose al canal, dándole like a este vídeo y también tenéis la opción de haceros miembro del canal para disfrutar de algunas ventajas. Vuestro apoyo es el más valioso porque sin él este canal no sería lo que es. Así que nada, nos dejamos de cháchara gente y disfrutad del vídeo. Bien amigos, vamos allá. Nos encontramos con un equipo completamente original, sinceramente, ya se ve. Este team pues no lo he visto jamás, la verdad. No sé vosotros, yo no lo he visto jamás. Y nada, vamos a ver qué tal. Evidentemente van a llevar comida de evasión, ¿no? A variar. Ah, bueno, pues no llevaba comida de evasión este. Bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a por su rey demonio. Ok, buen daño de Gitlane, la verdad. Por algún motivo el vecino a esta hora tenía ganas de ponerse con el taladro. Me he escuchado por ahí. Qué buen vecino. Vamos, son las 4 de la tarde y te pones con el taladro, me parece magnífico. Norma de comunidad a tope, ¿no? Vale. Pues vamos a hacer esto. Que yo debería probable matarlo así al rey demonio. Pero bueno. No sé si podremos ir a por el Staros a cargárnoslo. A Gitlane. Perfecto. Pues tenía la marquita además. Buenos daños, honestamente, buenos daños, la verdad. Llevo sin jugar con Gitlane una barbaridad de tiempo. Y mira que es el personaje que más me ha gustado este año. Que bueno, personaje que es tan bueno que en el Marvel después, al mes, sacó una Gitlane 2.0 llamada Freya Verde, ¿no? Y es el mismo personaje, literalmente, pero de Ragnarok. Aún así, a mí Gitlane me sigue pareciendo mejor, más completa. Por el tema de la reliquia y tal, ya sabéis que a Freya pues no le funciona la reliquia en PvP, lo cual es como, bueno, pues vale. Hace un personaje de PvP que la reliquia no funciona en PvP. Magnífico. Magnífico planteamiento. Pero bueno, primera parte contra demonios, no ha ido nada mal. La reliquia de Freyr la he notado bastante. No la había llegado a probar. La hice de nada y, oye, buenos dañitos hemos llegado a ver. Así que nada, yo creo que con la ulti está servido esto. Efectivamente. Vamos a la siguiente partida. Bien amigos, vamos allá. Nos acabamos de encontrar, por lo que veo, un equipo sumamente original. Y este equipo la verdad es que no... Desconocía esta composición. Conocía esta composición. Nunca se me había ocurrido. Nunca se me había llegado a ocurrir. Una composición que tiene que ser nueva de la JP o algo, la verdad, para de esto, porque yo digo que no la había visto, no había visto esta composición nunca.
¿Vale? A ver, el Meli es el que tiene la marca, cual pues nos viene bien. Dentro de tal, quitando que este hombre nos va a poder infectar. Está, pero tanqueamos muy bien el daño. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es esto? Y a ver qué tan buen daño le hacemos a su Star. O sea, yo creo que con esto el Rey Demonio se va afuera. No voy a comentar absolutamente nada. Es que, mira, los dos, me abstengo de comentar absolutamente nada. Me abstengo, amigos, de comentar absolutamente nada. Es que no voy a comentar nada de lo que acaba de suceder. Nada, absolutamente. Bien, vamos allá. Bueno, por lo menos nos encontramos un equipo algo diferente, pero que nos va a one-shotear probablemente de una, vaya. Vale, este, vamos. La comida de evasión, imposible que esté más cantada, vaya. Estaba cantadísima la comida de evasión. Estaba cantadísima la comida de evasión, vamos. Yo sé que me quejo mucho el meta actual, amigos. Yo sé que me quejo un montón el meta actual, pero es que está muy mal. Está realmente mal. Todo esto es la comida evasión todo el rato, tal. Uf, está realmente mal. Nada, qué daño hace Tyr, es que es imposible. Contra Tyr no podemos hacer nada. Tira el bombazo, pum, fuera. Bueno, amigo, enhorabuena. Enhorabuena, compadre. Pues nada, vamos a echar una partida más. Que aquí no podíamos hacer nada. Bien, amigos, vamos allá. Tenemos por aquí un equipín de demonios, pero con melodías vaina loca. Chandler. Por supuesto. Vaya, Kidna, tenías que hacer el crítico, Kidna. Casualidad, Kidna tenía que hacer ahí el crítico. Qué casualidad que Kidna tenía que hacer el grito, ¿eh? Impresionante. Por supuesto, para que no podamos quitarle postura ahora. Que poder se la podemos quitar, pero bueno, nos quedamos sin daño, básicamente. Nos quedamos sin daño para cargarnos a su. A su rey demonio, es que se va a quedar un toque otra vez. Qué pesado es. Qué pesado es el rey demonio. Increíble. Increíble. No se ha quedado un toque. Impresionante. Impresionante. Gente, echarle una foto a esto porque esto no lo vais a ver a menudo, ¿eh? Que el rey demonio no se ha quedado un toque. Increíble, increíble completamente. Gente. Impresionante, impresionante. Estoy aquí a infectar. Vale, pesadísimo. Va a variar en Chandler. Chandler, por supuesto, siempre va a sacar 54.000 posturas diferentes. Eso, vamos, es un amo de la postura. En un sentido bastante malo.
bastante negativo porque es muy pesado. Ah, es que tiene otra postura ahí, increíble. Tiene otra postura y otro quita postura. Ay, digo, otro quitar, deshabilitar habilidades, increíble, ¿eh? Qué pesado es. Qué pesado es el amigo, tío. Madre mía, qué costra de tío. Pues nada, nosotros seguimos moviendo cartas. Vale. Infectar. Madre mía, Meli. Está luciendo y con infectar. Ahí está. Por lo menos están vivos los personajes. No importan más, la verdad. Porque madre mía. Vamos a tirarle la ulti de Gildane igualmente. Porque la ulti de Freyr con el rebote de daño y todo el rollo se lo va a quitar de en medio al melee de todas formas. Y no sé si hará daño suficiente para cargarse a otro. Bueno, pues sí, ha hecho daño de sobra. La va igual a la Gildane estar con esto. Pega mucho con Freyr, eh. Pega bastante con Freyr, pero eso. Qué pena no tener al Tyr tan absurdamente roto, ¿no? Como lo conocemos. En fin, amigos, hasta aquí el vídeo, hasta aquí el vídeo. He acabado un poco cansado, un poco bastante cansado del equipo de demonios, porque ya estoy cansado del equipo de demonios de hace muchísimo tiempo y, en fin, satura, es que satura mucho. El rey demonio satura demasiado. Y el Tyr está por ahí dando por saco también, pero bueno, el Tyr se ve menos, eso sí. Lo malo de la ELA esta va a ser probablemente que se va a resumir el PvP en demonios, ¿no? Demonios con rey demonio, desconocido con la ELA y Tyr. Va a ser fascinante. Eso sí que va a ser divertido, va a ser un PvP divertidísimo. En fin, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Estaremos el martes tirando por la susodicha Gela, ¿vale? Ya veremos si hay suerte o no, porque nos faltan bastantes personajes de desconocidos para armarle el equipo y demás, pero bueno, veremos a ver qué tal. ¿Qué tal sale y qué tan bien se puede desarrollar en el meta, ¿no? Si al final se va a convertir en un meta divertido, variado, que lo veo más complicado. O si al final pues, se va a convertir pues, en un mono demonios versus mono desconocidos, ¿no? Como podemos llegar a imaginar. En fin, muchas gracias por ver como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hayáis reído un ratito con mis fails. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo.